bestseller de amor. Wow. ¿Va todo bien, señora? Las llaves. Deme las llaves, por favor. Sí, señorita. Ahí, ¿lo oye? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es? Si es un fantasma, está usted de suerte. ¿En qué sentido? Porque podría asustarlo, pero si es un bandido, debería dejarla aquí y salir corriendo. Pero no hará falta. ¿Lo ve? Por cierto, me llamo Constantín. Oh, ¿qué se ha hecho aquí? Soy Marina, gracias. ¿Y cómo iba a asustar al fantasma? ¿Sabe que un clavo saca otro clavo? El corazón de las bellas es tan volátil y cambiante. Por favor, pare ya, no lo haga. ¿Lo ve? Nadie soporta oírme cantar. Permítame acompañarle al coche, porque mucho me temo que el fantasma no fue el único que la asustó. Sí, tiene razón. Últimamente parece que me están persiguiendo. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Podría llamarle algún día para saber qué tal se encuentra? Y, por supuesto, saber cómo se encuentra su maravilloso tobillo. Solo marque su número. De acuerdo. Llámeme. Creo que mi tobillo se arreglará. Se lo agradezco. ¿Vamos? Hola, cariño. Nada de cariño. Estoy muy enfadada y tengo hambre. Llegas una hora tarde. Lo siento. Es que tuve que hacerte Superman. Damisela en apuros. Una mujer, por supuesto. Cariño, esa mujer tendría cerca de 60 años. Bueno, ahora que eres todo mío. No. Ya no soy tuyo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se acabó, Ira. ¿Costia, es una broma? No, no lo es. He dejado de quererte. No lo hagas. Costia, por favor, te lo prometo, mi amor será suficiente para los dos. No lo entiendes. Te mereces algo mejor. Quizá tu felicidad esté más cerca de lo que crees y no la encuentras. Fíjate en el hombre que tienes detrás. No ha apartado su mirada de ti. Quizás sea tu alma gemela. Ve por él. ¡Eres idiota! He leído tu última novela de detectives y me ha encantado. Lleva siendo mi editor 8 años. Deberías estar acostumbrado ya. Por supuesto que estoy acostumbrado. Pero ahora estoy esperando la secuela. Y como dicen los adolescentes ahora, será acojonante. Mira, Max. ¿Ves a esta musa? Me va a ayudar a escribir mi próximo bestseller. Ay, ok, Costa. Pero, ¿cuántas llevas ya? O sea, ¿cambias de musa cada año o algo así? ¿La última que dejaste no acabó en el manicomio? No, se llama Clínica de Neurosis. Y eso fue un pequeño error mío, no volverá a ocurrir. Costa, ¿no crees que deberías dejar ese rollo de las musas? Vamos, Max, ¿de qué te quejas?
Mis libros, que yo escribo por tu capricho bajo el nombre de Van Crane, no son lo más popular de tu editorial. Ya, ya. Pero tampoco olvides que estás cobrando la tarifa más alta. Así que estamos en paz. Ya, pero... ¿qué quieres que haga? Yo solo puedo escribir cuando una musa está enamorada de mí. Resérvame la quinta mesa. Ajá. Hola. ¿Ha hecho una reserva? Hola. No tenemos. Lo siento, pero todas las mesas están ocupadas. Ya te lo dije. Quizá podría encontrarnos un hueco para los dos. Aquí tienen. ¿Qué es? Son unas tapas de bienvenida. Buen provecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es como una especie de magia. No haces nada, pero siempre funciona. Realmente no hago nada. Simplemente amo a todas las mujeres. Y ellas me quieren de vuelta. ¿Todas sin excepción? Mi perro tiene hambre. Está bien, está bien, Costa. Pero algún día una mujer te va a romper el corazón a ti. Y te mandará a paseo. Deberías pensar más estratégicamente. Porque si eso llega a pasar, dejaría de escribir detectives. Y con el corazón roto, lo único que sería capaz de escribir sería algo como... El Jardín de las Ilusiones. Pero, ¿qué clase de novelista serías si en tu vida has sufrido? Como mucho, has estado molesto un par de veces. Sí, soy pragmático. Y en ello consiste tu suerte como editor. Es posible. ¿Va a tardar mucho? ¿Tiene alguna prisa? No hace falta que se quede ahí. Mira, estoy seguro de que esa mujer de ahí no va a sucumbir a tus encantos. ¿Qué? ¿Estás seguro? Bueno. Hola, buenas. Veo que tiene un problemilla con la cuenta. ¿Podría ayudarla? No es asunto suyo. ¿Por qué está imponiendo su ayuda? Además, no se la he pedido. No, pero... Todo bien. Ya veo que está bien, señora. Solo quería ayudarle. Me las arreglaré sola. De acuerdo, señorita. Siento si la he molestado. Vaya, qué rápido has sido. Tu método, dices, ¿no? Que ninguna se resistirá. Ya lo veo. ¿Podrías no regocijarte de esa manera? Debería haber apostado. Por lo menos la mitad de tu próximo honorario. Por cierto, sería un buen título de artículo de prensa. La mujer que rechazó a Consta Magie. Una bonita excepción. No habrá excepciones. ¿Estás seguro? Sí. ¡No apagues tu teléfono!
La biblioteca de Víctor. Hola, soy Costa. Ah, el fantasma de la ópera. Hola, la ninfa asustadiza. Si te estás burlando de mi canto, creo que no deberías. Excelente, y por eso aún lo recuerdas. Aquello fue difícil de olvidar. Sigo impresionada. Por cierto, pasado mañana voy a ver la ópera Rigoletto y te gustaría venir conmigo. ¿Y? ¿Te gustaría venir conmigo? Estaré encantado. Creo que somos una pareja perfecta. Su carruaje la estará esperando a las 5 en punto delante de su puerta. De acuerdo. Pare. Perdón, cuidado. Espero que hoy mi ayuda no le resulte tan humillante. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Solo soy el que pasaba cerca y quería ayudarle. No me mienta. Llevo una semana persiguiéndome. ¿Quién, yo? ¿Es un maníaco? Alto. Creo que me confunde. Es usted quien se confunde. No soy una víctima idiota. No va a poder violarme. Seguridad. Me ha estado persiguiendo toda la semana. Solo quería ayudarle. Seguramente estaba planeando un ataque. Solo le ofrecí mi ayuda. Quería acosarme sexualmente. Ni siquiera es mi tipo. ¿Quién rompió el escaparate? ¿Es eso cierto? Fue un accidente. Me quitó el carrito. Oiga, gente, por favor, confírmelo. Estoy segura de que es un maníaco. Oiga, no la escuche. Esta mujer está alucinando. Hace 3 días desaparecieron algunas de mis cosas. Los calcetines con gatitos. Estoy segura de que fue él. Señor Magie, ¿cogió sus calcetines? Por supuesto que no. ¿Pueden rebuscar su piso solo por asegurarse? Basta ya. Tengo derecho a una llamada. Que nada debe, nada teme. Cállate. Quien investiga descubre la verdad. Sigue barriendo. Estoy en ello. ¿Por qué no cogías mis llamadas? Me duele el cuello de estar en esa celda. Oye, deberías ser más agradecido. No tengo por qué coger todas tus llamadas, ¿vale? ¿Más? No, gracias. La cuestión, Costa, es que tu método empieza a fallar. ¿Qué? No, mi método aún funciona. Es esa maldita bibliotecaria. Habrá inhalado demasiado polvo de libro. Está loca. Pero estoy seguro de que Marina no me fallará. El café. Gracias. Cuidadito. Con cuidado. Vas muy bien. Vamos. Vamos, ya hemos llegado. Estamos en mi restaurante favorito. Sí, es pequeño y acogedor, pero hacen la mejor comida italiana del mundo. Me encanta la comida italiana. ¿En serio? Sí.
Muy bien, pues espero que de verdad te guste. Y voilà. ¿Estás de broma? Sí. Es mi restaurante favorito. ¿En serio? Sí. Vaya, no lo sabía. Adelante. Una botella de Barolo de 2011. Es mi favorito. ¿De verdad? Ajá. Es mi vino favorito. De hecho, no tomo otro vino. Nuestros gustos coinciden en todo. No había conocido un hombre con el que tuviera tanto en común. Propongo un brindis. A la mujer más bonita y elegante del mundo entero. A ti. Marina. Tengo un pequeño regalo para ti. Amo los regalos. Pero no te conozco lo suficiente. Y es posible que no te guste lo que traí. ¿Qué tienes ahí? ¿Una serpiente venenosa? No, ¿qué va? Es que desde que vi esa cosita, supe que no debía pertenecer a nadie que no seas tú. ¿Cómo sabías que estaba coleccionando caballitos? No lo sabía. Solo lo sentí. ¿En serio? Nací en el año del caballo. Es mi animal favorito. ¿De verdad? Muchas gracias. Marina. Siento que eres mi alma gemela. Nunca he sentido nada igual. Yo tampoco. ¿De verdad? Sí. ¿Te gustaría pasar por mi casa a tomar algo? Estaría encantado. ¿Qué carajo se está haciendo aquí? No grites, son las 8 de la mañana. Sus vecinos aún podrían llamar a la policía. Veo que le gustan los policías. ¿Le excitan los hombres de uniforme? Un respeto, estoy aquí por motivos profesionales. No sé qué asunto de negocios podría tener con usted. ¿Perdona? Échale un vistazo a Ada. ¿Quiere algo más? A lo mejor le traigo un café. No tomo café. Escuche, tuve que pagar mucho dinero por el escaparate roto a causa de su comportamiento estúpido. Yo no le pedí que lo rompiese. Tampoco le pedí a usted que ligara conmigo. ¿Pero qué tiene que ver este perro con todo eso? Con mi salario de bibliotecaria no puedo pagarlo. Y he encontrado un trabajo temporal, pero no tengo con quién dejar a Ada. ¿Está loca? No voy a cuidar a su chucho. Es muy sentimental y no soporta la soledad. No es su culpa, así que no le ofenda. Solo un par de días hasta que encuentre a alguien más. No lo entiende. Tengo un trabajo, fechas que cumplir. Su trabajo no le impidió perseguirme toda la semana, así que supongo que podrá cuidar a Ada. De acuerdo, vale, está bien, lo he entendido todo, ¿vale? Voy a compensárselo ahora mismo. ¿Cuánto cuesta el vidrio que rompió? El dinero otra vez, puedo ganarlo yo misma. Solo cuide a Ada, la recogeré a las 5. Llámeme si hay algún problema. Espere. ¿Cuál es su teléfono? ¿Qué miras? Ada, no. Ada, dame eso. Para. No, suelta. Suelta, chucho. Dame eso. Dámelo.
¡Ya está bien, nada! ¡Dios mío, Tames! ¡Nada, no! ¡Suelta eso! ¡Nada! ¡Ya está bien! Vale. Vale. A lo mejor me he pasado un poco, pero no me lo tengas en cuenta. ¡Ada, por favor! ¡Ya está bien! ¡Ada! ¡Te lo suplico! No, Ada. Suelta. Venga, bájate. Vamos, quita tu jeta. Oye, que no veo. Ada. Venga. No, ya. Venga. Suelta ya, bestia. Qué grosero. Debería de disculparse ante Ada. Para su información, ella entiende todo. Oh, lo siento. Perdóname, babosa. Vale, de acuerdo. Ya pagué por el escaparate roto. He paseado a su perro y es momento de decir adiós. Tome esto. Gracias por pagar el escaparate. Me sentí mal por no poder pagarlo de inmediato. Oh, ni lo mencioné. Podría esperar a que gane ese dinero. Al final usted también tiene que ver mucho. No, de eso nada. Fui yo quien la asustó. Es mi culpa, ¿vale? Así que no se preocupe por el dinero. Adiós. Marina. Oh, no, me vas a matar. El fantasma. Por fin. Ya empezamos. Llámame cuando dejes de estar enfadada, Costa. ¡Ada! ¡Vale! ¡Ada, vale! ¡Vale! ¡Detente! ¡Ya está bien, Ada! Hola, Max. Oye, deja eso. Oye, necesito tu ayuda, de verdad. Deja eso. No, le digo al perro. Oye, si no quieres que Van Crane se vuelva loco, tienes que ayudarme. Bueno, chucho. Hoy no vas a poder arruinar mis planes. El teléfono. ¡Dame el teléfono! ¡Vamos! ¡Oye, ven aquí! ¡Hola! ¡Vamos! Vengo de parte de Max Ingrid. ¿No le dijo que era urgente? Lo siento, mi asesor científico me retrasó. ¡Para! ¿Qué asesor? Me costó convencerle para que aprobara mi tesis. ¡Tome los motivos del poliamor en las novelas de Van Crane! De mal en peor. Soy su fan. A ver. Va a cuidar a este perro. Vale. Agárralo fuerte. Cuando esté libre volveré a por él. De acuerdo.
¡Ada, no! Marina, tengo que confesarte una cosilla. No soy muy bueno en relaciones serias. ¿Estás casada? No. Es solo que me gusta ir al monte. ¿Y qué? Todos tenemos nuestros pasatiempos. No, creo que no lo entiendes. Los montes son como una pasión. Hace 3 años hice un ascenso con un grupo de amigos. El chico que iba atado a mí no vio el precipicio. Lo sostuve tanto como pude, pero nos caímos los dos. ¿Él sobrevivió? Los dos sobrevivimos. Pero tengo una lesión en la espalda muy grave. Desde entonces ha sido como caminar sobre hielo delgado para mí. Un movimiento inoportuno o un peso demasiado pesado, y me quedo paralítico. No te he llamado hoy, porque fui a ver a mi cirujano. Me lo podías haber dicho. Nunca les cuento a las mujeres sobre mi lesión. Pero no eres como las demás. Siento que podría haber algo más serio entre tú y yo. Dime, ¿me perdonas? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Saldrías con una persona que podría quedar paralítica? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Te he hecho daño o qué? ¿Qué te pasa? Soy alérgica. Tengo alergia a los perros. ¿No me dijiste que tenías un perro? Yo no. Debe ser un malentendido. Tengo que irme antes de tener una convulsión. Llámame cuando hayas arreglado vale, ese malentendido. Te traeré medicina. Marina, al menos deja que te acompañe. ¿Cómo coño se supone que voy a trabajar hoy? Maldita sea. Maldita hada. No tires, bestia. ¿Ya estás cansada de mí? Pues yo de ti sí. Ya pronto vendrá tu dueña. Eso espero. ¡Ada! ¡Ada, ven aquí! Vuelta enorme por tu barrio. No he visto a Ada en ninguna parte. ¿Sabe en qué consiste la ironía? Yo quería trabajar. Y en cambio cuida a un perro que siempre arruina todo. ¿Estás cansado? No tanto. Entonces, ¿podrías mirar en aquellos patios mientras yo busco en el barrio de al lado? Vale, de acuerdo. La cuenta, por favor. ¿Qué tal, Ada? ¿Has comido bien? Solo no le digas a mi hermana que te he vuelto a dar salchichas, ¿vale? Buen perro. Ada, busca a Kostia. ¡Ada! Ven aquí, ven aquí. Buen perro. Por fin te he encontrado. ¿Por qué me asustas? Nos has asustado a mí y a tu dueña. De verdad, léelo. Iván Krainov es un fenómeno. Anastasia, nunca diría que le gusta ese tipo de literatura. Para nada. Krainov está fuera de lo común. Por cierto, prefiero que se le llame Asia. De acuerdo. Krainov es un escritor talentoso y único. Estoy segura de que tiene un gran futuro. ¿Qué futuro?
Escribirá unas 10 o 20 novelas más de detectives tal y lo olvidará. Pero todas sus historias son geniales. Él siente todos los matices de las emociones humanas. Es simplemente increíble. Y siendo filóloga, no suelo sorprenderme tan fácilmente. Usted suena tan entusiasmada con él, que casi me ha convencido. Mañana me compro un par de sus libros. Tiene razón, me dejé llevar. ¿Tiene mucho trabajo urgente? No hace falta que me acompañe a casa. ¿Qué dice? No, le voy a acompañar a su casa. Ada, tengo que confesar que me he encariñado de ti. No es que seas una perra muy tranquila, pero te echaré de menos si no estás. Así que le espero en mi casa todos los días a las 8. Gracias. Me está ayudando mucho. ¿Vamos, Ada? Iván Krainov, la medianoche vino dos veces. Los jardines de las ilusiones, una novela. Vaya, bien hecho, Costa. 17 páginas en 10 horas. Bravo, Costa. Es un nuevo récord personal. Oh. A ver. Van a ser las 9 y Ada no ha llegado. Oh, ya son las 12. Debo haberme quedado dormido. Hola, Aisha. ¿Va todo bien? Sí, gracias. Le he estado esperando a usted y a Ada. No iremos más. He encontrado una buena familia que se ocupará de ella. Se la llevaron hoy. Lo siento, se me olvidó decírselo. Esas son buenas noticias. Sin embargo, la voy a echar de menos. ¿Por qué no celebramos la nueva vida de Ada? ¿Qué tal una cena esta noche? Gracias, pero estoy ocupada. Hay lecturas de poesía en la casa de los escritores esta noche. Y no le importará que la acompañe, ¿verdad? Constantín, lo siento mucho, pero ya tengo pareja para esta noche. Le deseo lo mejor. Adiós. ¿Por qué me pidió que viniese tan urgente? Vitor, no he sido sincero con usted. Iván Krainov es mi seudónimo literario. Oh, ¿pero qué dice? Estoy tan feliz. De verdad que no puedo creerlo. Estoy trabajando en un nuevo libro y necesito tu ayuda. He estado trabajando en el género de detectives y... Creo que no puedo hacerlo. Claro que puedes. Te guiaré y te apoyaré. Y compartiré mi experiencia contigo. Vale. No puedo decir que no. Necesito arábica de Kenia, molido, tostado medio,
Luego, recoja mi ropa de la tintorería. Y por favor, llame al fontanero, se lo suplico. Pero espere un momento. Creí que íbamos a trabajar en su libro juntos. Por supuesto que sí. Pero ¿cómo lo voy a hacer con un caos doméstico como el que llevo? Así que adelante. ¿Vitor? Pronto no quedará nada, ni tú, ni mi reflejo. Solo el recuerdo de un dolor frío y unas mandarinas tiradas al suelo. Gracias. Gracias. Al igual que otros poetas y otros creadores, sí, tengo una musa y el siguiente poema va dedicado a ella. Hola. Mi querido eterno ideal. ¿Dónde está su misterioso caballero? Volveré a regresar a ti. Detrás del volante camino hacia ti. Me importa mucho. Y después de haber amado, me ha robado a usted. Y si alguna vez quería ver su cara descarada. Es el cielo o la décima ola. Sabré que estoy destinado a volver hacia ti, mi eterno ideal. Gracias. Y ahora, permítanme presentarles a la dama que inspiró a este poema. Admita que ha venido sola. Mi querida musa, Anastasia. Hacia usted es una joya, me encanta. Esta tarde se la dedico a ella. Gracias. Gracias por esta noche. ¿Me presentas a tu amigo, Anastasia? Constantin y Boris, el mejor poeta contemporáneo. Honrado de conocerle. ¿Dónde está publicado? En internet. ¿Solo en internet? Sí, los editores solo buscan el dinero, no el arte. ¿Por qué cree que su poesía es arte? Creo que solo es pseudo-innovación. No pienso hablar con usted de esa forma. Creo que usted no es lo suficiente competente como para juzgar. Ah, claro que no. Solo tengo unas 500.000 copias de mi libro publicadas. Soy Ivan Krainov. Ok, ya veo. Ahora lo entiendo todo. ¿Así que es Ivan Krainov? Sí. Como usted misma lo dijo, un escritor talentoso y único. Sus acciones arrogantes han cambiado mi actitud hacia usted y a Krainov como escritor. Creo que no debería quedarse aquí. Estoy histérica. ¿Puedo entrar? Sí. Te he echado tanto de menos. Perdón por no contestar a tus llamadas. Espera, espera. Después de mi lesión, la confianza se había vuelto muy importante para mí. Pero tú no confías en mí. Así que se acabó. Todo entre nosotros. ¿Qué quieres decir? Nada ha comenzado aún. Simplemente no quiero hacerte sufrir. Eso es todo. Kostia. Kostia, por favor, te lo ruego, no me dejes. Dame solo una oportunidad más. Te lo prometo, será diferente ahora. Pase, pase. Hola. Vitor. Oh, cariño mío, pero ¿por qué no me dijiste que vendrías? Pero usted me dijo que... No importa ya. Ella ya sabe la verdad. Vitor y yo nos queremos y nos amamos. Vivimos juntos. Ella es una buena mujer. No nos hará ningún daño. Espera. Pero nosotros pasamos una noche juntos. Es porque eres tan fantástica y tan especial. Pero incluso todo el calor de tu corazón no puede apagar esta pasión mía. Constantin, yo... Marina, eres una gran mujer.
y te mereces lo mejor. Venga, Pitor. Levántese. ¿Me arrugará el traje? El melodrama ha terminado. Es hora de ponerse a trabajar. Entonces, ¿usted no es...? ¿No soy qué? No. ¿Qué va? ¿Estás loco? Aisha, me porté como un imbécil. Quiero borrar mi falta. Hola, cariño. Hola, Sasha. Esto es para ti. Gracias. No esperaba verte tan pronto, pero me alegro. Tienes una fila grande de admiradores. ¿Quién es este? Alguien que conocí por accidente. Ah, sí, por accidente. Muy bien. Creo que Sasha estaría muy interesado en saber qué tipo de accidente. ¿Qué insinúa tu amigo accidental? Venga, sí, vámonos. ¿Nos vamos? ¿Nos vemos? ¿Por qué sigues aquí en la ciudad? ¿No me dijiste que ibas a Berlín por 2 meses por un viaje de negocios? Tenía que volver antes, ya sabes cómo es mi trabajo. Tienes pinta de una bibliotecaria. Bueno, trabajo de ello, necesito buscar alguna información para mi cliente. ¿Qué tipo de cliente podría estar interesado en una bibliotecaria? ¿Aisha, eres una especialista en marketing o una espía amateur? Oh, Sasha. Está de broma. Se me están cubriendo de moho los libros en el almacén. ¿Qué es esto? Esto es para usted. Gracias. Hola. Necesito estos libros, por favor. Aisha, he apretado todos los tornillos en las sillas y en las mesas. Gracias, Valera. Todavía me queda por revisar las estanterías. Si no voy a almorzar, terminaré antes de empezar mi turno en el trabajo. Muchísimas gracias, Valera, pero no debes sacrificar tu almuerzo por la biblioteca. No lo hago por la biblioteca, sino por ti. Se lo suplico. ¿Me podría dar la lista del tirón? No lo entiendo. Me refiero a sus admiradores. ¿Cuántos tiene? Ya he perdido la cuenta de ellos. No tengo ningún admirador. Sí tengo amigos. Tales cosas suceden, ya sabe. Nos gusta conversar, pasar tiempo juntos, apoyarnos el uno al otro. Les he visto apoyándose solo en su cintura hasta ahora. Pues se equivocó al mirar. Mis amigos son muy amables y generosos. Por ejemplo, siempre intentan ayudar a la biblioteca. Ya veo qué tipo de ayuda es. Valera está haciendo reparaciones que no podemos costear. Boris dona libros. Nuestra colección de libros es bastante pobre y Sasha instalará el sistema de control climático. Se llama Ayudar. Dígame una cosa. ¿No le parece increíble que a todos esos hombres les encante leer tanto? Sí, así es. Pero lo que no entiendo es para qué me persigue usted. En absoluto. He venido por el trabajo. Deme los libros. Búsquelos en internet. No quiero. Me gusta el polvo de los libros. Y el ambiente. Quiero tener una oportunidad de disfrutarlos antes de que Don Cachas instale el aire acondicionado. Buenos días. Hola. ¿Quieres ser nuestro lector? Sí. ¿Necesita libros? Sí. Vamos, se los voy a buscar. Aisha, no los he encontrado. Ahora lo busco. Aisha, me voy. Claro, Valera. Hasta mañana. He hecho todo lo que me ha dicho. Comprueba el dinero. No hace falta. ¿Vengo mañana? Le llamaré. De acuerdo. Hasta luego.
está pasando? Nada. Solo he ampliado un poco más su club de fans. Mire, he hecho los cálculos y eso es lo que sale. ¿Qué? ¿No habrá agregado otro cero por error? No, el número es correcto. Es que cuesta mucho repararlo todo. Y todavía no he calculado la reparación de las tuberías y de la calefacción. ¡Qué alegría! Kostia pagará los trabajos de reparación. Lidia Nikolaevna, no podemos abusar de la amabilidad de Konstantin. Es muy costoso y no le debe nada a la biblioteca. Lidia, ¿puede venir? Nikolaevna. No se preocupe, habrá dinero. Pero necesitaré su ayuda. ¿La mía? Odio confesarlo. Pero necesito ayuda de sus admiradores. Valera, tu tarea es controlar al jefe de construcción. Hacer el seguimiento de la calidad de los trabajos corrientes. Pero eso está fuera de mi alcance, solo soy un rescatador. Valera, eres muy talentoso y muy honesto también. No le darás a los obreros la oportunidad de engañarnos. No tenemos a nadie a quien confiar esto, excepto a ti. De acuerdo, Asia, pero lo hago por ti. ¿Tenemos un trato? Genial. ¿Puedo irme ahora? Enseguida comienza mi turno. Claro, claro. Sí, sí. Adiós. Gracias. Habla tú con el poeta. No me va a perdonar mis 500.000 copias vendidas. No voy a hablar con él. Se acabó la conversación. Boris, fui yo quien le pedí ayuda a Konstantin. Tengo un gran favor que pedirte. Arriba están los rayos dorados del sol. La vela rebelde navega por una tempestad. Como si las tempestades trajeran la tranquilidad. No eres tan cabrón como había pensado. Boria, eres un auténtico genio. ¿Nos puedes ayudar? Constant. Les organizaré una noche de lecturas de poesía tan feérica que toda la ciudad hablará de ella durante años. Sí, tomen mi palabra. A ver, me tengo que ir. Todavía tengo que elaborar el programa, colocar el anuncio en mi página web, invitar a mis poetas... Ok. Y son muchos compañeros. Consta. ¿Sí? Aunque escribes un género barato, tienes un alma de poeta. De poeta. Gracias, Boria. Un poeta. Gracias, Boria. Asia. Asia. Nos vemos. ¿Konstantin? Adiós. Qué tortura es beber con los poetas. Espero que tu amigo millonario solo beba agua mineral. Sasa no vendrá. Tiene algunos problemas en el trabajo. Haremos la reforma sin control climático. No, lo haremos con control climático. Dinero habrá. Max. Es un asunto de vida o muerte. Necesito un adelanto del próximo libro, de un 80%. A ver, 8 o 80. 80. ¿Por qué no el 100% directamente? Consta, tus honorarios ya son los más altos de aquí. Los necesito de verdad. La necesidad no es una buena razón. Yo, por ejemplo, necesito encontrar a otra John Rowling. ¿Y qué? Max. Necesito el dinero para hacer una reforma en una biblioteca. O sea, ¿realmente estás enamorado de esa tía bibliotecaria? Sí, es una especialista en la biblioteca. ¿Una bibliotecaria? No, de verdad, ¿en qué tengo que invertir? ¿En una biblioteca? No. Lo entendería si quisieras llevar a una de tus amantes a un crucero por el Ártico. ¿Me das el dinero? Venga. Ya tenemos los planos. Y ahora quiero enseñarte esto. Espera. Oh,
Buenos días, Lidia. Constantine, todavía no me lo puedo creer. ¿Cómo se lo podemos agradecer? Oh, no, no necesitan hacer nada. Es mi deber cívico. Costa, ¿me dejas? Gracias. Cuidado, por favor. Disculpe, ¿dónde está esa? Quería mostrarle un borrador del póster. No, no está aquí. Los miércoles trabaja media jornada. Me lo dijo antes de solicitar el trabajo aquí. ¿Y dónde está? ¿Cómo? ¿Todavía no lo sabe? Disculpe, perdón. Lo siento, perdón. ¿Me deja? Chaval, te estás colando. Solo necesito preguntar una cosa. Entonces, después de cuidar perros callejeros, también cuida a personas sin hogar. Sus chistes no son graciosos, pero me alegro de verle de todos modos. Me vendrá bien su ayuda. Aisha, me temo que este tipo de actividad no es para Pues entonces será mejor que se marche. Que tenga un buen día. Tenemos un evento de poesía por venir. Seguro que lo hará genial sin mí. De aquí no me muevo hasta que no reparta toda la comida. Fuera de discusión. Parece una sesión. ¿De verdad no hay nadie más para ayudarle a repartir toda esta comida? De verdad. Pero lo cierto es que estoy buscando a mi padre. Era ingeniero en una fábrica. De repente un día tuvo un accidente. Un día se hizo daño al salvar a un compañero. Salvó a ese hombre, pero sufrió una grave lesión en la cabeza. Hoy en día no todos son capaces de un acto tan noble. Sí, pero comenzó a tener fallos de memoria. Al principio olvidaba cosas no importantes, pero luego, un día se fue y nunca regresó. No le encontré ni en hospitales ni en morgues. Pero siento que está vivo en algún lugar cercano. Y ese lugar es mi última esperanza. Creo que simplemente no recuerda cómo volver. Aisha, ¿puedo ver una foto suya? Déjame. ¿Dónde vivía cuando desapareció? Ha desaparecido un hombre. Cualquier información será recompensada. Pase, está abierto. La noche de poesía terminó hace una hora. Es una pena que no hayas venido. Ha sido un éxito. El sitio estaba lleno. Está bien. No habrá habido suficiente espacio para tantos. Boris me pidió que te agradeciera la idea y la organización y que te pasara esto. Aisha. Perdóname. ¿Por qué? Llevo 4 días buscando a su papá. Pero todo ha sido en vano. Le di falsas esperanzas. Lo entiendo. No te culpes. Has hecho lo que has podido. ¿Cansado? ¿Cuándo comiste por última vez? No me acuerdo. Esto es inaceptable. Te prepararé una cena.
Aisa. Aisa. Creo que le hemos encontrado. Es mi padre. Buenas noches. Buenas noches. Soy Costa y esta es Aisa. Ya nos puede perdonar por una visita tan tardía. ¿Oleg vive aquí? Se han equivocado. Tenemos una foto de él aquí. Oh, es Vania. Pasad. ¡Vania! ¡Tienes visitantes! ¡Papá! Ella es su hija. ¿Su hijo? ¿Pero cómo? ¿No me reconoces, papá? Encontré a Vania en nuestro patio y le traje a casa. Papi, soy yo, Asa. ¿Cómo puede hablar de él como si fuera un cachorro? Era como un cachorro. Limpio, bien vestido, pero con los ojos llenos de miedo. No recordaba quién era. Podría haber ido a la policía. Su hija se volvió loca buscándole. Pero al final está bien, ¿no? Estamos muy a gusto viviendo juntos. Jugamos a las cartas. Vania hace pájaros de arcilla. Y yo los vendo. Rima. ¿Quién es? Papá, vámonos a casa. No irá a ningún lado. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Y quién le va a cuidar? Sois jóvenes y tenéis que vivir vuestra propia vida, no cuidar a un anciano. Además, nos hemos acostumbrado el uno al otro. Te visitaré todos los días, ¿me oyes? Nunca te dejaré. Hostia, muchas gracias. Nunca habría encontrado a mi padre si no fuera por ti. Asia. Es todo tan extraño. Tan rápido. Nunca me he sentido así antes. Aisa. Te amo. ¿En serio? Sí. Y quiero estar a tu lado. Siempre.
pero ¿por qué? Soy yo el que te tenía que preparar el desayuno y llevártelo hasta la cama. No quería despertarte. ¿Se te van a enfriar los crepes? Está bien. Me gustan fríos. Hola, Lidia. Hola, Kostia. Mire qué maravilla. Muchísimas gracias. ¡Qué estanterías! Esta es la nueva vida de nuestra biblioteca. Muchas gracias a usted, Kostia. Gracias, gracias. Me gustaría agradecerle de parte de todos los que leen, piensan y buscan conocimiento en este tiempo tan pragmático. Su gesto hace que sea muy especial. Gracias por sus palabras. Gracias. Gracias a ti. Es para ti. Hola, hola. Aquí hay comida parada. Vale. ¿Tiene la misma contraseña? Uh-huh. Es hora del acto final. ¿Lo hacemos hoy? Es demasiado temprano. Aún quedan un par de detalles. Créeme. Vale. Esto es en Roma. ¿Te acuerdas del Coliseo? ¡Qué bonito Coliseo! ¿Realmente fui allí? Claro, fuimos después de que recibieras el premio. Vamos, concéntrate, es tu turno. Voy yo. Me toca a mí. Tienes mala suerte, muchacho. Ni una sola vez me has ganado. Disculpa. Vitor. Sí, necesito un plano del libro para mañana por la mañana. El editor está esperando el material. Lo siento. ¡Mis niños, animaros! ¡Por aquí! ¡Eso es! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Y ahora por aquí! ¡Vamos! ¡Arriba! Papá, ¿cómo estás? ¿Quién es? Mi amigo Kostia, el que me ayudó a encontrarte. Oh. Hola, Ivanovich. Deje que le diga algo. Amo muchísimo a su hija y haré todo lo posible para hacerla feliz. Quiero proponerle mi mano y corazón. A Aisha. Eres única e irrepetible para mí. Y te lo quiero dar todo. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. ¿Sí? Hijos míos. Que seáis felices. Hola, mi alma gemela. Has vuelto. Eres un imbécil, no un alma gemela, Kostia. Mi amor, sí, soy un imbécil, pero te echo mucho de menos.
Marina, ¿pero qué haces aquí? Oh, mi apasionado sátiro, cógeme en tus brazos. Espera. ¿Pero qué dices? La ninfa temerosa y tierna se encontró con el rebelde sátiro en el bosque. Es tu juego. ¿Qué haces? No te quites la ropa. ¡Estás loca! Hostia, ¿quién es? Aisha, te lo juro. Esto es ridículo. No sé qué hace aquí. ¿Cómo? ¿No sabes qué estoy haciendo aquí? Vale, ahora te lo enseño. Lo escribiste hace media hora en un chat. Quiero verte, cogerte en mis brazos, tocar tu piel. Es mentira. Yo nunca... No he visto mi página hace una semana. Ahí va. Muy bien, ven conmigo. Mira. Quiero que veas esto. Mi página ha sido pirateada. Ni siquiera puedo entrar en mi cuenta. Ahí pone lo mismo. Quiero verte y abrazarte. ¿Te han hackeado, dices? Sí, claro. Aisha, no lo escribí yo. Aisha, te lo juro. Aisha, por favor. Déjame ir. Creo que lo he pillado. Mire aquí. Tiene en su buzón de correo un mensaje de que fue cambiada su contraseña de redes sociales. Lo recibió hace 2 días. Sabía que había sido hackeado, pero ¿cómo pudo entrar en mi página entonces? Mire, ayer recibí otro mensaje sobre el nuevo cambio de contraseña. Seguramente le volvieron a cambiar a la contraseña anterior. ¿De verdad no entró en su cuenta durante 2 días? No he tenido tiempo. A ver, volvamos al trabajo. Aquí están mis borradores. El libro tiene que estar terminado en 3 semanas. Sí, lo recuerdo. Constan, he escrito un par de páginas. He hecho un vistazo. Oh, no es necesario. Confío en ti por completo. Termina el libro sin mí. Doblaré tu tarifa y mencionaré tu contribución. Muchas gracias. Siempre soñé con ser publicado. Adelante. Lidia, ¿dónde está esa? Hostia, no está por aquí. Ha llamado para decir que dejaba el trabajo. Por unas circunstancias familiares. ¿Qué quiere? No hay nadie dentro. Se fueron ayer. ¿Cómo que se marcharon? Cogieron sus cosas y se fueron. Ella no responde. Su teléfono está apagado. Parece que ella nunca había existido en absoluto. Basta. Recobra la compostura, hombre. Tienes que buscarte otra musa. Señoritas, ¿no están aburridas de estar solas? Amigo, piérdete, ¿de acuerdo? Usted
Usted tiene unas manos preciosas. Lárgate de aquí. O te doy una hostia. Brindemos. Estás mal de la cabeza. No le escribí nada a Marina. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres? Abre el enlace, te va a interesar. ¿Abre el enlace? ¿Qué coño significa esto? Es un verdadero escándalo. Tiene visita. Dice que usted lo sabe todo. ¿Qué he de hacer ahora? ¿Cómo he de venir? ¿O cómo de vivir? Agencia Casting, Askitun, actor. Costa, se lo explicaré todo. Aisa me dijo que usted me encontraría. ¿Dónde está ella? No lo sé. Ella solo me pidió que interpretara el papel de su padre. ¿El papel de su padre? Costa, por favor, no se ponga nervioso. Aisa me ofreció un buen dinero que yo necesitaba. Seguro que usted sabe cómo son los salarios de los actores de teatro. Y nadie me ofrece trabajo en el cine. Pero oiga, señor, ¿se da cuenta de lo que ha hecho? Costa, no se enoje, por favor. Yo tengo algo que ella quiere que tengas. Me pidió que le diera esto. Es para usted. Oiga, verá. Este ha sido mi mejor papel. Para conseguir este papel, yo he perdido 10 kilos de peso. Es tan increíble que parece irreal. No deberías haberle hecho daño a mi hermana. Créame, cuando le pidió su mano, yo experimenté una catarsis. Bravo, bravo. Usted me engañó con un gran éxito. Lo hizo muy bien. Lo siento, Kostia. Mi intención no era... No era ofenderle. Hola. Sí, Alexei ha jugado el papel muy bien. Ha hecho todo bien. La culpa es totalmente mía. Muchas gracias por todo. Kostia ha recibido nuestro mensaje. Ahora sabe quién le castigó y por qué. Lo hemos conseguido. Entonces, ¿de qué estás preocupada? Trabajo. Nuestra venganza me quitó mucho tiempo y ahora tengo que ponerme al día. ¿Estás contenta con el resultado? Sí, al 100%. ¿Y tú? Entonces, ¿qué hace esto aquí? Esto... Está esperando que tenga tiempo para tirarlo. Gracias por recordarme. ¿Sí? Hola, Sasha. ¿Cenar juntos? Muy bien. Llámame a las 7. Hasta luego. ¿A qué viene tanto apuro, Max? ¿Apuro? Pasa, siéntate. Contéstale.
¿A esto le llama usted mencionar mi contribución? Iván Krainov, la medianoche llega 2 meses. Después de todo lo que he hecho. Es como una bofetada en la cara. Qué dramático. Deberías escribir historias de amor. Llevé sus calcetines sucios a la lavandería. Yo he escrito este libro. Y exijo que se publique. Bajo mi nombre. O le llevo a juicio. Espere. Ya habrá tiempo para ir a juicio. Costa, ¿está diciendo la verdad? Sí. No escribí yo este libro. Ya veo. Por favor, acepte mis disculpas. El libro no podrá salir a la venta hasta que arreglemos todo el papeleo. Y con lo de llevar su nombre, pues nuestros abogados le llamarán para arreglar todo el papeleo de derechos de autor. Y ahora, por favor. Por favor, acepte mis disculpas una vez más. Constantín, Constantín. ¿Te das cuenta de que me estás decepcionando? ¿Te das cuenta de cuánto dinero es eso? La publicidad, la edición, las preventas, todo se irá por el desagüe. Lo siento mucho, Max. Quiero reembolsártelo, pero no tengo el dinero. De acuerdo. Entonces ponte a escribir un nuevo libro. De esta manera, si escribes un libro cada 3 meses, tal vez y solo tal vez, en un año podrías, aunque eso sería con suerte, conseguirlo solo en un año, necesitarás mucho más. No lo voy a hacer. ¿Qué? Le daré los derechos de Iván Krainov a Pior. Yo creo que eso le hará feliz. Espera, 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 espera. Costa, no te vuelvas loco. Te suplico, olvídate de Asia y vuelve a escribir. Mira lo que te hizo. Te ha convertido en un alcohólico. Te estás dejando perder. Deja de darme lecciones. Toma el maldito seudónimo y terminamos de una sola vez. Como tú quieras. Buenos días. Prepare la documentación necesaria para un trasplante de derechos. Al seudónimo de Iván Krainov. Un mes después. Hostia. ¿Qué tal? Un uniforme, un walkie-talkie. ¿Acaso no tendrás una pistola? No, no nos conviene. ¿Estás salvando a alguien otra vez? Trabajo aquí. ¿En la seguridad? Sí. Nunca pensé verte así. Bueno. Yo todavía sigo soltera. Te traté muy mal en aquel entonces. Por favor, perdóname si puedes. ¿Alguien te abandonó también? Sí. Mi negocio está teniendo éxito. ¿Te interesaría ser mi director creativo? Gracias, Ira. Estoy bien. Vale. Adiós.
Magnífico. Su blog me ha ayudado mucho. Ahora creo que los hombres también tienen alma. Tal amor no puede ser olvidado. Quiero agradecer al autor. Eres un genio. Sus posts pueden formar parte de un gran libro. Por favor, cuéntenos lo que pasó después. Es un guardia de seguridad en un supermercado. Ha salido incluso mejor de lo que habíamos planeado. Me da un poco de pena. ¿Me lo dices en serio? ¿Te olvidas de que hace medio año estuviste en rehabilitación psiquiátrica un mes entero después de que él te había dejado? Es cuando al verte tan hundida te sugerí este plan. Asha, vamos a olvidarlo. Estoy enamorada de Valera. Y creo que es serio entre nosotros. Valera, ¿el actor es el rescatista al que contratamos? Es muy talentoso, sobre todo a la hora de enseñar sus músculos. Asha, ¿por qué no puedes ser feliz por mí? Me alegro por ti. Incluso si no es serio, hemos cumplido nuestro plan de venganza. Has cambiado. Estás todo el rato muy enfadada e irritada. ¿Te lo parece? Está todo bien. Te has vuelto inquieta desde que rompiste con Kostia. Aquí está su blog. Léelo. No lo necesito. Hola. Hola. ¿Tuviste una pelea? Es asunto nuestro. Íbamos a almorzar juntos, ¿recuerdas? ¿Tienes que hacerlo tú misma? Lo siento, no puedo ir. Tengo que preparar un informe. Tal vez. ¿Cenamos juntos? Sí, es un cliente importante. No puedo asignarlo a los subordinados. ¿Y no puedes escaparte? Lo siento, realmente tengo mucho trabajo que hacer. Ok. Llámame cuando estés libre. Hola, ¿por qué tardas tanto en abrir la puerta? Como si nunca hubieras tenido invitados o... ¿Te has convertido en un ermitaño? Se ve diferente tu piso. ¿Dónde están aquellas chicas en plan lámparas? ¿Eh? Oh, Masie, te he echado mucho de menos. Pero eres un verdadero capullo. Porque no has respondido a mis llamadas ni correos. Estaba ocupado. Ocupado, ¿eh? Lo sé. He leído tu blog. Como todo el mundo. Hagamos una cosa. ¡Celebrémoslo! No bebo alcohol. Pero, ¿sí es tu favorito? ¿Y qué? Ok, dejémoslo para el mejor tiempo. Kosta, admito que me equivoqué sobre ti como escritor. Eres muy talentoso. No, eres un verdadero genio. Tu blog es tu mejor trabajo hasta ahora. Y yo tengo que publicarlo. No, me veo obligado a publicarlo. No quiero que me publiquen. Tú no, pero yo sí. Quiero publicar los trabajos de un gran escritor llamado Constantin Machier. Mira. He preparado toda la documentación. Es un contrato para publicar tu blog. Y no pienso ir a ningún lado. Hasta que lo firmes.
su novela Los Jardines de las Ilusiones fue nominada para el bestseller del año. ¿Está listo para convertirse en el ganador? Por supuesto. Por supuesto que esperamos una victoria. Al fin y al cabo, Los Jardines de las Ilusiones se convirtieron en un libro que se vendió más que cualquier otro libro del mes pasado. ¿Quién le inspiró a escribir este libro? Mi querida mujer, Aisha. Que me salvó y me volvió a la vida. Hola. Hola. Últimamente estás muy ocupada. Por eso decidí pasar por tu oficina y ver qué tal. Y el libro ganador del premio, el bestseller del año, son Los Jardines de las Ilusiones. Llevo barajando esa idea mucho tiempo. Y a lo mejor te has cansado de esperar. Pero te lo diré de todos modos. Verá, ningún premio. Ningún dinero. No importa nada cuando no está tu persona querida a tu lado. Aisha, te amo. Sí, lo sé. Desafortunadamente, es mi castigo. No merezco ser amado a cambio. Sé que tenemos que estar juntos y por eso te estoy pidiendo que te cases conmigo. Sasha, levántate. En mi vida he querido los sentimientos de muchas mujeres. Lo siento mucho, no puedo. Lo siento. Y lo siento mucho, aunque me doy cuenta de que no merezco su perdón. Los Jardines de las Ilusiones. Escribiste que te mentí. Estoy tan avergonzada. Estás temblando. ¿Tienes frío? Te echaba de menos. Yo también. Yo también. ¿Por qué escribiste que tenía los ojos verdes? Pero no... ¿No son verdes? ¿Ves? No me conoces en absoluto. Todavía no.